No, es que Sevilla es un poco difícil y bueno, y te va a costar unos años y no sé qué. Yo estoy encantado con Sevilla. Además, vais a cantar muchísimo, porque yo os voy a decir qué cosas tenéis que cantar. No os preocupéis porque algunos no sabéis una mierda de canciones, pero yo os voy a decir qué tenéis que cantar. Por ejemplo, en esta canción que viene ahora, que se llama G, que está en el disco también, hay una parte que, en la que vais a dejaros la voz todos. Aunque sea San Valentín, que luego le dedicamos una canción de las 15, ¿vale? Le dedicamos una a San Valentín y la dedico a todas las parejas que hay. Pero esta canción dice te odio, ¿vale? Pero no se lo digáis a la persona que tenéis al lado, si es vuestro enamorado. Mira, a veces... Esta... Yo sí. Esta canción no se la dice a una persona, se dice a... Es que no sé si lo digo. Venga, lo digo. Venga. Se la dice... ¿Vosotros sabéis lo que es el Badoo? Sí. Por desgracia sí. Bien, es algo parecido al Badoo, quizás un poco más directo, ¿vale? Dejémoslo ahí. Vale. Entonces yo me enganché muchísimo a esa puñetera aplicación. Ay, no podía ser, igual. Se fue enganchada, me enganché. Entonces la inicial es G, ¿vale? No es que funcione con solamente no de reírse. Entonces el estribillo es muy sencillo, dice, te odio. Entonces el público maravilloso de Sevilla contesta, pero te necesito, pero como si os hubieses, vamos, desgarrando la vida, ¿no? Pero te necesito. Y digo, vete de mi vida. Y vosotros decís, pero no del todo. Y eso cantado, claro, no va a entrar el rebote. Fiestas, ¿no? Entonces a mí la corona se me dio, yo digo, te odio. Y decís vosotros, pero te necesito. Tengo que decir otra cosa que se me acaba de ocurrir. Di un concierto en Andorra la semana pasada y hubo una nevada. Di un concierto el otro día no sé dónde y eran las fiestas populares de tal. Doy aquí un concierto y son los carnavales. Yo creo que el próximo concierto habrá Plaga de Langostas, al siguiente será el 31 de diciembre. La cuestión es que tengo un ojo para las fechas, pero bueno, no pasa nada, la sala está petada de gente, ¿sabéis? Esto está rebosado. ¿Tú cómo te quieres? Mi grupo me quiere, hombre, ¿no? Que estás muy raro. Estoy súper feliz, ¿eh? Te odio, pero te necesito, vete de mi vida, pero no del todo, y en plan así como... Y luego ya, los más valientes, yo digo, te espero, y decís con los brazos abiertos que yo los voy a abrir, y luego ya os calláis. Vale. Lo digo, no, es que tengo un fondo muy directo ahora, que luego escucháis. ¿Estamos? Estoy mareado de su vida.